Muy buenas tardes. El alámbrico. Sí, bueno, sí. Ahí. ¿Se oye bien? ¿Listos? Bien, muy buenas tardes. Son las 6:05. Quiero comentarles con toda responsabilidad que vamos a dejar que transcurran los cómputos oficiales que están ahorita en el conteo ya de las elecciones. Obviamente, como ustedes saben, el procedimiento será que primero la de presidente, después las federales, después la de gobernador y finalmente la de diputados locales. Pero debido a que alguien quiere madrugar, nos vimos en la obligación de decirles que Cuitláhuac García ganó esta elección. Y esto lo hacemos con base en varias encuestas de salida serias. Hace un momento el financiero anunció el triunfo de un servidor en su encuesta de salida. Tenemos otras mediciones como la de Buendía, la de Arco, donde estamos por arriba de los 5 puntos porcentuales. Y esto es lo que trae ahora nervioso al hijo del gobernador y por eso está convocando a una rueda de prensa para dar el típico madruguete. Le queremos decir que no se va a poder robar la elección. Tenemos como nunca cuidadas nuestras casillas. Vamos a buscar tener el 100% de las actas y advertimos que no vamos a permitir un fraude en esta elección. La ganamos, lo digo con toda responsabilidad, triunfó Morena en la gobernatura aquí en Veracruz junto con la coalición PT Partido Encuentro Social. Ustedes ya pueden consultar las encuestas de salida y podrán observar la tendencia de triunfo de más de 5 puntos porcentuales. Es lo que le queríamos comentar a ustedes. Y agradezco mucho la compañía de nuestros candidatos al Senado, que también ellos van a esperar prudentemente a que salgan las cifras oficiales, pero quizá ustedes ya sepan que también vamos a tener 2 senadores de nuestro movimiento por Veracruz, porque también triunfó Ricardo Agüed y Rocío Nale. Así es una manera irresponsable, pero en virtud de eso, nosotros queríamos dar a conocer estos números y que ustedes los puedan consultar, que ustedes puedan acudir a las empresas encuestadoras para que verifiquen
y vean la seriedad con que nosotros lo estamos haciendo. Vamos a esperar el cómputo final. Candidato, Televisa y Gustavo Gil dándole a usted 46.9 contra 35.5. Son 11 puntos de ventaja, usted habla de 11. Sí, así es. Yo decía que la que menos nos da es 5 puntos porcentuales. Entonces, Mitofsky está... Televisa, 11 puntos. 11 puntos, Televisa. Y Mitofsky también. Ese es el grupo ya nuestro. 46.9 contra 35, en la que peor nos va. Muchas gracias. Vamos a volver con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Candidato, por acá, ¿no es prematuro pronunciarse y declararse ganador cuando usted había mencionado que iba a esperar? Sí, eso era, pero yo esperaba también responsabilidad de la contraparte. Como ustedes vieron, la premura con que los convocamos fue para evitar ese madruguete y darle a todos los compañeros la convicción de que hemos triunfado y que todos se pongan a contar las actas, voto por voto, y esperar el cómputo final. ¿Qué se gana con esa declaración en ese instante? Que todos los compañeros de nuestro movimiento sigan en las casillas, vayan contando voto por voto y que defiendan de este madruguete que intenta el hijo del gobernador. Entonces, su gobierno también va a buscar ganar, sobre todo en lugar de seguir la ley y los procesos. No, yo no he estado diciendo eso. Yo dije al inicio, si ustedes vieron, que con toda responsabilidad les decía que íbamos a esperar el cómputo oficial, pero que no íbamos a permitir el madruguete del hijo del gobernador. Años de elección de gobernador, sí. También han impuesto ustedes como ganadora Héctor Lunes. ¿Qué puedo decir? No, pues no puedo responder por él. No, ¿alguna otra? Lo que me refiero es, en ese sentido, ¿no hay ninguna posibilidad de que pueda haber error, más el error? Bueno, es Mitofsky, okay. Es Televisa, es el financiero, sí, es Arco, o sea, ustedes vayan viendo. Por eso yo los invito a que ustedes consulten esas encuestas de salida y esperemos todos juntos los resultados finales. Recuerden que yo, con toda seriedad, los convoqué a la 1 de la mañana. Y vuelvo a reiterar ese llamado para tener algo serio. Si el contrario, el adversario, quiere hacer madruguete, pues simplemente lo estamos evidenciando de que no es como él piensa, porque lo que quiere es robarse la elección, nada más que no va a poder. Pero pues, entonces, ¿cuál es la elección? Una y dos, ¿cuál es el balance hasta este momento, ya que están cerrando las casillas? ¿Qué reporte tiene usted de la jornada? Bien, miren, cosas leves. Sí, lamentamos que en las casillas especiales no se haya tenido en cuenta que había más votantes, que había más gente en tránsito, puesto que ya empezó el periodo vacacional para varios, y eso provocó la afluencia a muchas de estas casillas. Y lamento mucho que, por ejemplo, aquí en la del Palacio Municipal hayan detenido la elección cuando todavía había boletas de gobernador, de senadores, y donde todavía gente podía votar por esas opciones, aunque se haya agotado la de presidente. Lamento que no haya tomado una decisión el órgano para determinar que pudieran los demás asistir a ejercer su derecho en cuanto a las otras elecciones. Pero bueno, fueron los hechos, seguimos a la espera de los reportes, recuerden que es muy temprano, acaban de cerrar las casillas, y entonces sigue en pie a la una. Es muy claro lo que acabo de decir, y luego así por qué. Si se supone que son... Bueno, haz la pregunta para que todos puedan entender. Me parece muy grave lo que acaba de aceptar. Sí. Que se acabaron las boletas del presidente y usted quería que se siguiera votando por senadores. Espéreme. Si se supone que son 750 boletas por cada elección, ¿por qué se acabó de una y no de los otros? ¿Y por qué le explico. Todos los que van en tránsito no necesariamente son del estado de Veracruz. Entonces solamente tienen derecho a la boleta de presidente. Por ejemplo, si alguien viene de Chiapas y está aquí, solamente le pueden dar la de presidente. Entonces, ¿cómo te fue la compra de boletas de locales? Bien, la verdad es que vamos bien, vamos a tener un congreso bastante bien, pero insisto, yo solamente quería decirles el día de hoy, en este momento, que no permitimos el madruguete del hijo del gobernador pretende hacer con una supuesta ventaja, cuando muchas de las encuestadoras de salida están diciendo claramente
y un servidor es el ganador. Candidato, solo en encuestas de salida, pero en caso de que la autoridad electoral no le favorezca con los resultados, ¿qué va a hacer usted? Sí, no creo que sea así. Que pregunten eso a Yunes Márquez. ¿Podría impugnar en caso de que no le favorezca? Vamos a ver cuál es la situación, pero no creo que sea así. O sea, vean las ventajas que tenemos. No es el caso de hace dos años, que yo también, con mucha prudencia, dije que había que esperar, que no había que madrugar. Dos se adelantaron a madrugar, pero esta vez es grave porque la diferencia es mucha, ¿sí? No hay esta pelea que supuestamente dijeron durante todo el resto de la campaña al final, y estamos con una ventaja holgada. Para que quede claro, somos los ganadores de esta elección. Estoy aquí en compañía de los ganadores de esta elección aquí en el estado de Veracruz. Televisa está dando a conocer ahorita otro resultado: Tabasco Morena, Chiapas Morena, Morelos Morena, Ciudad de México Morena, Guanajuato PAN y Veracruz Morena. Así es. Ya está. Bueno, cuando usted dice que no tiene que ser una troquete, ¿a qué se refiere? ¿De qué manera? Sí, que Yunes, el hijo, está queriendo anunciar que ganó, cuando eso no es cierto, basado en no sé en qué encuesta de salida, pero eso es falso. Entonces, lo que quiere es que durante el transcurso de la noche quiera robarse la elección, pero no se lo vamos a permitir, la diferencia es suficiente. Y por eso la convocatoria, yo quisiera que ahí me ayudaran ustedes, la convocatoria es que a todos los ciudadanos esperemos el cómputo oficial. Advierten que pudiera haber robo de una policía. Bueno, es que Ayunes ya lo conozco bien, es muy mañoso. Hablo del papá en este caso. Pero si advierten que pudiera ocurrir eso, ¿eh? No, pues miren, la diferencia es muy grande. Estaba atentando la última patada de ahogado que podía hacer. Oiga, podemos preguntar, que nos respondiera el señor Jaime Cárdenas, como observador, que estuvo aquí en Veracruz, ¿vio alguna anomalía? ¿Hay alguna sospecha de algo? Con el debido respeto de mis compañeros de Morena, yo llegué hoy en la mañana al estado de Veracruz, oí en la sesión del Consejo del OPLE algunas incidencias en algunos casos menores, en otros casos más graves. En alguna casilla se suspendió temporalmente la votación por la presencia de hombres armados. En Coatzacoalcos creo que levantaron a dos personas y después las dejaron en libertad, las soltaron. Entonces, en general, yo veo un clima de participación muy alto, ¿no? Las casillas repletas de personas. Ahora que veníamos acá a la conferencia con el candidato Cuitláhuac, pues las casillas estaban y las urnas rebosantes de votos, ¿no? Entonces hay una gran participación, y contra la gran participación ningún fraude electoral puede. A ver, y nada más decirle al OPLE y a las instituciones que tienen que comportarse a la altura. Los veracruzanos ya decidimos, fuimos a la contienda, los resultados están a la vista, son muchos puntos los que le dan a Morena y a Cuitláhuac García el triunfo, y vamos a respetarlos a las instituciones como son, pero tienen que respetar la voluntad del pueblo. Y hacemos este exhorto al OPLE, porque efectivamente hace dos años salieron de una forma irresponsable, y nosotros vamos a estar de acuerdo a la ley, vamos a esperar, pero hoy todos los sondeos de salida, los mismos que ellos convocaron hace dos años, ahora el triunfo es para Morena en Veracruz. Y hoy podemos decir que vamos por la gobernatura, la presidencia de la República, las senadurías, y vamos a llevar una buena cosecha en lo que es el Congreso de la Unión. Entonces, estamos conscientes de que vamos a esperarnos de forma paciente. La estructura de Morena está en todo el estado. Vamos a esperar hasta tener todas las actas y vamos a declarar el triunfo contundente con la mano, con las actas en la mano. Pero hoy les podemos decir, de acuerdo a las encuestas de sondeo que ellos mismos, el OPLE, hace dos años invocó, hoy el triunfo es para Morena. Muchas gracias. Nos vemos a la una.
Vamos a esperar el anuncio de Manuel a las 11.